Hola a todos. En el módulo 2.8 de esta misma unidad temática vamos a estudiar las pilas de combustible dentro de la aplicación de los vehículos del sector de transporte, pero antes queríamos contextualizar el problema en este módulo 2.7 de forma que estudiaremos cuáles son otras alternativas a los combustibles fósiles que se están estudiando en el sector, como pueden ser los biocombustibles o los vehículos eléctricos. El sector del transporte es un sector muy interesante desde el punto de vista económico porque representa el 30% de la energía final total consumida y además es un sector en constante crecimiento. Este sector también se ve sacudido evidentemente por las fluctuaciones en el precio del petróleo y también está sometido al veredicto de la conciencia social que hace que los aspectos medioambientales sean cada vez más importantes. Para intentar superar todos estos problemas, actualmente se están trabajando en distintas estrategias en este sector. En primer lugar, se está buscando mejorar la eficiencia de los motores actuales, pero también el utilizar nuevos combustibles como los biocombustibles de origen vegetal o natural, el uso de la electricidad como energía final o el uso de hidrógeno bien como combustible en motores de combustión interna normales o bien como combustible en pilas, como veremos en el módulo 2.8. Históricamente ya se han trabajado con otro tipo de combustibles. De hecho, los primeros vehículos que empezaron a rodar lo hacían mediante propulsión con gases o con pólvora. Y el vehículo eléctrico fue el vehículo más importante o el tipo de vehículo que se utilizaba con mayor frecuencia al final del siglo XIX. Es decir, no eran muchos los que tenían un coche, pero los que tenían coches rápidos tenían precisamente vehículos eléctricos. Fue a partir del siglo XX, sobre todo en el 1930, a partir de justo antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando el motor de combustión empezó a ganar mucho más terreno respecto al vehículo eléctrico. Cuando intentamos evaluar lo bueno o lo malo que es un combustible de cara, desde un punto de vista medioambiental, hemos de considerar todo el ciclo de producción del combustible. Es decir, la gasolina y el diésel actual producirían en torno a 150 gramos de dióxido de carbono por cada kilómetro. Pero el uso de hidrógeno, por ejemplo, o hidrógeno líquido que provenga del gas natural, al final, cuando sumamos todos los pasos, vamos a tener que generar 270 gramos de dióxido de carbono por kilómetro. Por tanto, hemos de saber elegir o hemos de intentar, en todo caso, obtener hidrógeno a partir de fuentes renovables para que no tengamos más dióxido de carbono al final del proceso que si utilizáramos los combustibles habituales. Además, tenemos que considerar en todo esto cuál es el coste del combustible precisamente para saber evaluar si el proceso va a ser competitivo. Y lo que hemos comentado antes acerca de cuál es el origen inicial del combustible lo podemos ver en este gráfico. Realmente, al final, vamos a tener dos tipos de fuentes de energía de donde vamos a obtener los distintos combustibles. Van a ser las energías de carácter agotable, es decir, las de carácter fósil o la energía nuclear, y las energías de carácter renovable, con el uso de energías alternativas o bien con la biomasa. Evidentemente, lo que nos interesa en todo caso es obtener los combustibles o los biocombustibles o el hidrógeno o incluso el uso de electricidad a partir de energías renovables o a partir del uso de la biomasa. Precisamente, el uso de los biocarburantes está muy respaldado por las distintas instituciones políticas. Dentro de las directivas europeas de aumento en el volumen de la cantidad o el volumen de etanol o de metanol que pueda existir en las gasolinas y también en el marco nacional e incluso regional con restricciones crecientes en cuanto a los niveles de dióxido de carbono o exenciones fiscales y otras ayudas económicas para la producción de biocombustibles. Cambiando un poco de tercio, hemos dicho que también es interesante ver si se puede utilizar hidrógeno bien en pilas de combustible o bien en motores de combustión, es decir, en motores de combustión interna como los actuales, o también mediante híbridos que utilicen motores de combustión y motores eléctricos, como veremos un poquito más adelante. En este sentido, es restrictivo el hecho de que el uso de hidrógeno requiera de unas tecnologías avanzadas en cuanto al almacenamiento, problemas de seguridad, también en cuanto al sistema de llenado, etcétera. Este tipo de limitaciones son las que hay que superar para hacer que los vehículos alimentados por hidrógeno sean competitivos al final. Precisamente aquí tenemos un ejemplo en cuáles son las temperaturas y la presión, es decir, presión a vacío, es muy poquita presión, unas condiciones muy complicadas, bastante severas,
que tienen que soportar los coches comerciales. Todo esto, evidentemente, va a encarecer el producto final. Respecto a los vehículos eléctricos, hemos comentado antes que fueron los primeros que empezaron a producirse en serie. Tuvieron mucho impacto, sobre todo en la última parte del siglo XIX, pero fue a partir de 1930 aproximadamente cuando empezó su declive en detrimento de los coches que utilizan combustión interna. Fue sobre todo porque se mejoraron las tecnologías de este tipo de motores, porque se empezaron a fabricar coches que utilizaban combustión interna de forma sistemática, es decir, en serie, y porque hubieron algunos problemas en cuanto a la normalización del tipo de corriente que se utilizaba en este tipo de coches. Sin embargo, a partir precisamente de finales del siglo pasado, del siglo XX, resurgió el interés por este tipo de automóviles, una vez más debido a los problemas que ya hemos comentado de escasez de petróleo y también a motivos medioambientales. Para que este tipo de vehículos vuelvan a tener un peso específico considerable en la actualidad o en el futuro, deberían mejorarse las prestaciones, lo cual significa que el conductor pues, pueda hacer básicamente lo mismo que puede hacer ahora con un coche de combustión interna, pero con un coche que utilice un motor eléctrico. Así, habría que trabajar sobre la autonomía que van a tener los coches y sobre todo son los problemas de carga y recarga que puedan tener las baterías eléctricas. Sobre esto precisamente se ha llevado a cabo o se ha producido un aumento considerable, cuantitativo, muy bueno en las prestaciones de las baterías y actualmente se utilizan baterías compuestas de litio y hidruros metálicos a altas temperaturas, pero que también contienen algunos problemas que tienen que ver con la seguridad del coche, evidentemente. Aparte de la batería, hay otros componentes dentro de los coches eléctricos como el motor eléctrico o los sistemas de cableado u otros componentes auxiliares. Existen combinaciones de vehículos eléctricos que utilizan también motores de combustión para de alguna forma compensar las prestaciones de uno y de otro, y estos vehículos son los llamados vehículos híbridos, que utilizan un motor térmico con un motor eléctrico. Hay tres configuraciones distintas para este tipo de modelos: el vehículo híbrido en serie, en paralelo o el mixto. Vamos a describir muy brevemente cuál sería el esquema de funcionamiento de los tres. En el caso del vehículo eléctrico en serie, operaría con un motor térmico alto rendimiento y además generando una corriente continua. Esto provoca, sin embargo, este tipo de esquemas provoca bajos rendimientos y, eso sí, bajas emisiones de dióxido de carbono. Otra alternativa, que es el uso del vehículo eléctrico en paralelo, con el uso de este tipo de vehículos se obtienen rendimientos mayores, pero un nivel de emisión mayor, es decir, que el impacto ambiental es un poco mayor. El fundamento de este tipo de vehículos, de este tipo de configuración, es que se pudiera trabajar con un motor como un motor eléctrico en la ciudad y con un motor térmico cuando se requieran unas prestaciones más elevadas, más altas. En realidad, el vehículo o el modelo que se ha impuesto, al parecer, es el vehículo eléctrico mixto, que combina los sistemas en serie y en paralelo. Además de este tipo de sistemas, pues ya existen coches en el mercado que se comercializan a muy alto coste, evidentemente, pero ya están en el mercado. Como conclusiones de este módulo, podríamos recalcar la importancia del sector de transportes, con un 30% de la energía total consumida a nivel global, y que además los motivos medioambientales y también energéticos han hecho que exista alguna forma de necesidad de llevar a cabo distintas estrategias para mejorar estos dos aspectos, y lo que ha planteado el uso de biocombustibles, de nuevos combustibles, de la electricidad o incluso del hidrógeno como fuentes de energía. Precisamente los vehículos eléctricos, que están relacionados de alguna forma con el uso de pilas de combustible también, los vehículos eléctricos parecen ser una alternativa interesante de cara a este nuevo siglo, aunque todavía tienen muchos aspectos que trabajar o muchos aspectos que desarrollar para poder obtener las mismas prestaciones que tienen en la actualidad los motores de combustión interna. Y esto es todo lo que os queríamos contar sobre el contexto energético del sector del transporte. Muchas gracias.